Diego Herrera. Gracias, gracias, carnal, por la presentación. Bien. Qué chulada tenerte, Diego. Buenas, buenas, gracias. Estábamos ya, teníamos rato que no veníamos para acá, ¿verdad? Sí, ya tenías un ratito que no venías, pero vienes a presentarnos tu risa. Sí. ¿Esta risa? ¿Cuál otra risa o qué onda? Nomás cuidado porque entre risa y risa sí, se va la longaniza. Disculpa la finura aquí de nuestro conductor, ¿verdad? Nos ha pasado. Chupillo, mejor si ha pasado. Oye, sí, es una canción totalmente rancherita, totalmente ahí para, pues, para dedicar, para echarte un traguito ahí sabroso. La grabamos ahí con mariachi, está grabada en vivo totalmente, entonces pues trae toda la intención ahí de lo que es una grabación en vivo, ¿no? Claro. Oye, Diego, y tú eres un artista multifacético, lo has demostrado desde hace muchos años. ¿Por qué decidiste que fuera con mariachi y no con banda, por ejemplo? Sí, es que fíjate que es una canción, esta es una canción de La Arrolladora que salió hace tiempo, ya hace como unos 10 años. Sí. Y todo pasó porque en una borrachera que estábamos ahí echando un tequilita, yo la canté con un mariachi que estaba tocando ahí y se hizo bastante viral el video. Entonces, pues luego me hablaron de la izquierda, oye, no, pues grábala, porque pues tiene muchas reproducciones ahí en diferentes plataformas, estamos hablando yo con más de 10 millones, ¿no? Wow. Y entonces, pues de volada, pues cómo, pues cómo está en el video, ¿no? Entonces, lo habíamos cantado ahí con mariachi y por eso es que se toma la decisión de sacar con mariachi, ¿no? Muy bien. Oye, Diego, ¿y el video musical? Platícanos de qué trata, cómo fue que te inspiraste que o qué onda. Fue como tratar de replicar lo que había pasado en el video, digamos, orgánico. Y hicimos totalmente en vivo, salgo yo cantándola en una barrita así, echándome un tequilita. Y pues tratar de hacerlo lo más natural posible. Una bebita y todo. No hubo beso, no hubo cena de cama. No, desgraciadamente ahí no. No desaproveches la oportunidad. Porque mira, ese es un pretexto perfecto. Le dices allá en tu casa, es trabajo. Mi amor, no te enojes, no te enceles, es parte de la chamba y tú aprovechas. Oye, chamba, chamba, ¿eh? Chamba, chamba, sí. Pero ¿te das cuenta qué buenos consejos nos del mapa? Imagínate, ¿no? Acá. Yo creo que sería es bueno que te lo llevaras, ¿no? Sí, claro. De director. Oye, luego, le has cantado al amor, pero en esta ocasión le cantas al desamor. Es una rola dolida. Sí, totalmente. Más que dolida, pues un poco triste, ¿no? Sí. Porque pues sabe que no va a regresar esa mujer y pues está dolorido ahí el amigo, ¿no? Pero es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho desde ese tiempo y la cantaba ahí de repente cuando se armaba ahí la bohemia y así. Y mira, todo lo que de repente nos llega a pasar que suceden estas cosas y hay que grabar estos temas tan buenos, ¿no? Aparte claro. Suena como esas canciones rancheras clásicas, ¿no? Sí, yo totalmente estoy de acuerdo con eso. Escuchas como que cuando empieza y dices, ¿qué canciones? A ver, ¿es acá entre unos? Saca, no, es Antonio Aguilar. Ándale, algo así, ajá, ¿no? Algo y así. Aparece Diego Herrera. Imagínate. Qué buena fusión, Diego. Sí, sí tiene ese sonidito que pues... La rola lo da, pero sí está bien. A mí la canción me gusta desde hace mucho tiempo y creo que ha recibido buenos comentarios y la gente pues le gusta. Y luego con dos, tres tequilitas más. Claro. Oye, Diego, en su momento te sumaste al Tribal hace ya un rato porque estaba muy de moda. Ahora que está de moda lo belicón, ¿has pensado como aventarte ahí algo? La verdad, a lo mejor algún dueto sí. De hecho, sí estamos ahí preparando algún dueto. Más como tipo corrido de los que yo he cantado, claro. Tipo a lo mejor corridos de caballos, algo así similar. Tengo una rolita mía que acabamos de hacer y se está viendo, es un corrido de un caballo contra un carro, al estilo un poco corridero, por así decir, pero sería dueto. Yo sacar algo de ese estilo, la verdad es que no es como tu rollo. Sí, no es mi rollo, la neta, yo soy un poquito más... pues más tradicional, más romántico, más canciones así doliditas, así como esta. Ya estás bien, ni le muevas, ¿no? No, así ya quédate, mi querido. Sí, no va por ahí, pero colaboraciones sí, claro. No, sí, de hecho sí tenemos una ahí ya muy claro, preparada. Bien. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Diego, que hayas estado aquí compartiéndonos este gracias. Tema, tu risa, y que siga pues viralizándose a través de las redes sociales. Sí, claro, gracias. Claro, gracias, y a toda la gente que nos ve aquí a través de Bandamás, les mando un fuerte abrazo. Y acuérdense, se llama Tu Risa, de su amigo Diego. Vamos Herrera. A verlo justamente, ¿te parece? Vamos a verlo. Señores, Diego Herrera está en la casa. Vamos a ver este video, Tu Risa. Vámonos.